Muy bien, amigos, quiero hacer este video. Saben que he estado bastante afectada de salud. La verdad no he tenido fuerzas, no he tenido aliento pues como de hacer videos ni de organizar el jardín. Y hoy quiero darles como una actualización de cómo se encuentra el jardín en este momento. Quiero darles una actualización de cómo se encuentra en este momento con las lluvias y con los malestares que yo he tenido. Les hablo de los malestares que he tenido porque pues la verdad no he tenido disposición, salud para estar en el jardín arreglándolo, podando, acomodando. Tenía muchos proyectos o tengo para realizar, pero no he podido hacerlos, pues cuestiones de salud. Y fuera de eso, pues también ha estado lloviendo muchísimo. Entonces quiero darles una actualización de cómo está en estos momentos el jardín. Bueno, comencemos por aquí, por este desorden que tengo. Esto lo tengo aquí hace bastantes días ya. Ah, miren, ¿cómo será que? Miren la manguera, nomás aquí se puede observar la manguera del agua. Miren, de regar el jardín. Está quietica hace días allí. Está quietecita. Le nació maleza ya. Ya está enterrada. Porque no había necesidad de regar el jardín por las continuas lluvias. Entonces, y la manguera, pues, como les digo, estaba bastante maluca. Ni la he recogido de allí. Simplemente la alzo por aquí, por estos otros lados, para regar las plantas de adentro. Bueno, miren, por aquí tengo este jade que está bastante, bastante dejado, está bastante feíto, está descuidado. Por aquí están estas otras plantas, estas son las sansevieras que hicimos el video de ellas, los trasplantes que hice. Mírenlos, están hermosas. Ya saben el sustrato que yo les coloqué, fue un sustrato muy suelto. Saben el sustrato que me gusta usar para ellas. Ahí, miren. Y miren esta hermosa señorita que la fumigué porque no me di cuenta que cuando la compré venía llena de plaga. Me pareció hermosa la flor y ya traía un poco de plaguita, miren, de esta plaga, pero ya está fumigada, ya se la acabé. Esto yo no sé qué plaga será. Es como una cochinilla, pero la verdad no sé. Bueno, y aquí en esta maceta, miren. Ha crecido monte por toda parte. Miren esto. Miren, todo esto es. Esto se llama oxalis del verde. Pero pues el que más bonito y que uno considera de jardín es el que es moradito. Y miren, por aquí hay esas señoritas epipsias que están creciendo allí. Solitas. Y estas otras señoritas vincas. Que saben que yo arranqué todas las vincas, ¿verdad? Bueno, vamos por acá. Miren, una de las ventajas de que llueva bastante es que las plantas crecen muchísimo, muchísimo. Han crecido muchísimo las plantas, mantienen muy hidrataditas, ya como ha crecido, también ha crecido bastante el bambú. Miren cómo está de poda nuevamente. Ahí, miren. Son como las 10:30 de la mañana y vean estas señoras como están de hermosas. También están llenitas de monte. Como les digo, no, yo tengo una rutina diaria y es que cada que me levanto, pues yo quito la maleza de las plantas, acomodo, pero pues he estado bastante, bastante agotada de salud. Entonces no he podido hacer mayor cosa en el jardín. Y fuera de eso, las continuas lluvias. Bueno, por aquí vamos. Bueno, comencemos por este lado de acá. Sigamos por acá. Bueno, este escaño lo saqué esto porque aquí pienso organizar unas plantas aquí en este. Acá le muestro por acá. Mírenlo. Pienso colocar unas plantas ahí, lógicamente, pues bien acomodaditas. Y miren esto. Lo que sí está hermoso, amigos. Son estos señores, miren, están bien preciosos. Venga, los saco acá. Venga, los saco aquí para que lo puedan observar. Miren cómo está de frondoso. Es un señor Caladium. Y miren este de acá. Están preciosísimos. Ustedes vieron cuando los trasplanté, cuando los trajimos, miren.
Ahí todavía tienen agüita de lluvia. Y otros que están muy hermosos también son los besitos, miren. Pero con las lluvias, amigos, ellos se estropean bastante, 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 bastante. Miren, por allá hay otros, pero miren estas. Esas señoras también han crecido muchísimo. Bueno, con la lluvia sucede algo y es que a veces cuando las plantas tienen muchísimo follaje, como es el caso de estos caladium, de estos señores que están aquí, de estos besitos, a veces la lluvia no alcanza a penetrar tanto por acá en el sustrato, entonces no se alcanza a regar muy bien. Entonces debemos de tener cuidado con eso y de todas maneras regar las plantas. Miren, y estas señoras calateas, no sé qué animal se las está comiendo realmente. Miren, no sé, le he buscado si es algún gusanito, pero no doy una colla, o serán las avispas, las abejas, porque las abejas también se comen, amigos, las plantas. Las abejas también se comen las plantas, entonces, pues la verdad no sé qué será. Las babosas tampoco, las babosas no comen esto así. Aunque por aquí hay marca de babosa, miren. Por esto que se ve así, es esto, son marcas de babosa. Pero no sé si las babosas se hayan comido la planta de esa manera. Otras que están hermosísimas son los platiceros. Como les digo, por las lluvias crecen muchísimo. Y saqué esta monstera deliciosa para acá y está preciosa. Por acá atrás tengo otra. Bueno, aquí en este lado tengo una montonera de plantas. Como les digo, está el jardín bastante descuidado. Les estoy dando una actualización de cómo está en este momento. No sé qué fecha es, estamos de junio. Pero miren, el domingo fue 16, que fue el Día del Padre. Y hoy es, me dicen que hoy es 19 de junio. Bueno, miren, por acá tengo esa otra planta. Como les digo, les estoy dando una actualización de cómo está el jardín en este momentico. Y por aquí están estas señoritas que están en el hospital. Son las plantas que saqué para recuperación. Unas que yo iba a sacar y a la final no pude porque cuando eso ya me enfermé y no he podido. Es más, ustedes han visto que les he estado subiendo contenido antiguo. Casualmente por eso, porque tengo videos nuevos, pero están a mitad. No he podido editarlos, no he podido acomodarlos para podérselos subir. Entonces, por eso quise hacerles esa actualización. Y miren esta hermosura de begonias, que mire estas rosetones. Estas hojas tan gigantes. ¿Y saben cuál begonia es esa? Miren, la que hicimos, que las puse allí. Es un hijito que saqué de una begonia. Y le cuento que está más grande ahora el hijo que la mamá, porque aquí le cae agua de lluvia, porque está debajo, miren, de esos costales, de este palo que está aquí. Y entonces le cae agua de lluvia. Y esta es una begonia que le encanta mucho la humedad, le encanta el riego continuo. Bueno, por aquí también está esta calatea, que es una calatea soldadito, militar, que le dicen. Por ahí tengo esa planta millonaria que es de enredadera, de colgadera. Y esa peperomia, amigos, miren, me parece preciosísima esa peperomia. Sultán. Entonces, amigos, bueno, los perros me hicieron olvidar dónde iba. Les contaba que esas plantas están aquí en recuperación. Esta es la clínica de plantas que yo tengo aquí en este lado. Ustedes saben que cuando uno está enfermo y pues está como de remate, uno se va para el hospital, se va para la clínica y allá lo tienen a uno un tiempo hasta que uno se recupera, ¿verdad? Dependiendo la gravedad de la enfermedad. En este caso, aquí tengo mis plantas que están en recuperación y otras realmente ya no tienen como caso, y más ahora que, pues, como les digo, no he tenido como el tiempo suficiente, miren, de estarlas acomodando. Miren esta, por ejemplo. Ah, no, esta ya está es morida completamente. Miren, esta es una epipsia. No sé si de pronto quitándole todo esto y dejando como el tallito solo. Bueno, la verdad, ahorita no tengo salud para hacer esto. Voy a tratar de medio de quitarle aquí esto y la voy a clavar por ahí en otra maceta a ver qué de pronto nazca. Bueno, así, miren,
dejé este tallito solito. Voy a ponerlo aquí mismo, en esta macetica lo voy a clavar aquí, allí, para ver si de pronto se recupera, mientras que yo me recupero también. Y por aquí está esta otra peperomia, bueno, hay varias plantas, miren esta otra también, esta es una, esta, es que están bastante feas. Y más que no he tenido el tiempo, pues, la salud para acomodarlas, pues también están feas. Mi jardín está muy feo, amigos. Realmente, esa es la verdad. Con las lluvias y con mi malestar, no he tenido lugar de acomodarlas. Bueno, otras que están muy feas, amigos, es. Miren, el jardín está como está la dueña. Está desbaratado. Miren, mis bromelias están bastante feas también. Bastante feas. No sé por qué se pusieron así, tan horribles. Miren mi estapelia, esta sí está bonita, no ha dejado de florear. Ahí trae otra flor. Por aquí están estas caladium que hice el trasplante, lo saqué allá de la jardinera porque también la he querido organizar, pero no he podido. Y ellos están así porque yo los fumigué. Entonces estoy esperando que se recuperen también. Aquí estamos en el lado de la clínica de plantas. Miren todo esto. Eso lo quitamos. Y él ya comenzó a echar hojitas nuevas. Mírenlo. Comenzó a echar hojitas nuevas. Entonces no resta sino esperar que se recuperen. Mientras ya se recuperan, yo también me voy recuperando. Y cuando ya tenga un poquito más de salud, amigo, pues voy a editar los videos para subirles. Tengo videos muy bonitos y de bastante interés para ustedes. Creo que les van a gustar bastante. Este caladium también está feito. Miren, a mí me encanta el color de este besito. Miren, este caladium es cola de pavo. Ay, mire, ustedes me dijeron que sacara los, ¿cómo llaman estos? Se me olvidó. Los geranios, que los sacara para el sol. Y sí, aquí los tengo en el sol, miren, aquí los tengo en el sol. Y miren cómo se me están poniendo de bonitos, amigos. Muchísimas gracias por los consejos, porque yo los tenía en la sombra, se han puesto feos, me han dejado de florecer. Ese también se está recuperando, miren cómo está dando de follaje. Y yo pienso que ya en esto comienza a florecer, miren, tiene bastante follaje. Y este es, miren, este sí dio follaje y dio flores. Miren qué flores más lindas. Ay, el olor es delicioso. Yo también ya me estoy recuperando igual que ellos. Ya también me estoy recuperando, gracias a Dios. Miren, vamos a quitarle esto. Como le digo, la rutina que uno como jardinero, como mamá plantil tiene, es todos los días levantarse, observar el jardín. Pero pues la verdad no he tenido aliento de hacerlo, no he tenido salud para salir acá al jardín, acomodarlo. Y está bastante feo mi jardín, está bastante dejadito. Entonces, pero yo sé que ya en esto que yo me recupere bien, continuamos con las labores del jardín. Bueno, miren, este lado de allá también está de remate. Estas señoritas también ya están comenzando a dar nuevo follaje, miren. Ya están retoñando todas, ya las fertilicé nuevamente, mírenlas. Están recuperando bastante, bastante bien. Ah, miren esta flor de mayo. Miren qué flores más bonitas. Bueno, por aquí están estas otras plantas. Están los señores crotos, que están hermosos. Y esta penta, que estoy aterrada porque esta penta siempre mantiene así, de florecida. Mantiene muy hermosa. Y las que siempre permanecen preciosas son estas señoras bromelias de aquí, de este tronco. Miren, están preciosísimas ellas. Miren ese tono que tiene, tan hermosos colores, muy bonitos. Bueno, por aquí está mi palito de Navidad también. Y este señor camaleón, que se le llama este camarón,
Camarón o camaleón, no me acuerdo. El nombre científico, amigos, la verdad no sé. No sé cómo será. Y miren esta peperomia, qué hermosa que está. Le cuento que todos los besitos, perdón, los pudores que tenía, también les cayó como una plaga. Amanecieron un día como todos suasados, no sé por qué, qué les pasó. Y las vincas, pues ya saben que las tuve que arrancar. Amigos, y miren, miren estos señores jades, los tengo aquí a pleno sol junto con las pentas y están hermosos. Miren cómo están de tupidos, no han, eso sí, no han resentido nada. Esto no sé qué será, eso es como normal de ellos, no sé. La verdad que cuando me recupere tengo bastante trabajo en el jardín para venir a organizar las plantas. Pero mire el jade, está precioso y mire, ve. Miren este como está de hermoso también. Está hermosísimo. Miren. Y estas pentas también están preciosas. Ya está como pasando la floración. Pero a ellas florecen unos días. Como que descansan, no, perdón, no descansan. Ellas van dejando de florecer, por ejemplo, esta ya terminaron. Y, ay, que suena por ahí. Hizo algo como una culebra de. Mantengo psicoseada. Y, pero miren, aquí viene dando más. Voy a mirar. Bueno, amigos, yo mantengo psicoseada con las culebras. Bueno, como les decía, las pentas, ellas terminan la floración. Ejemplo, esto ya terminó, pero por aquí vienen ya saliendo otras. No sé si la penta en este espacio que. Oiga lo que suena. No sé qué será. No sé si en esto que queda aquí queda flor, quedan semillas. La verdad, no sé cómo se reproducen las pentas. Bueno, esta matica sí definitivamente se terminó. Se murió moridita, moridita. Ahora sí. Ah, tengo mucho cimarrón, amigos. En el patio hay mucho cimarrón. Ah, y esta planta de aquí, esta señora, es una señora planta de cera. Es una planta de cera que se cansó de florecer. Mira, aquí trae otra florecita. Está muy preciosa también. Se dio hermosa. ¿Saben? ¿Conocen el cimarrón? Es eso. Esa plantica hermosa. Bueno, por aquí este lado ni se los muestro, que eso está horrible, horrible. Bueno, amigos, y esto por aquí, ah, bueno, ya esto acá ya les mostré, ¿verdad? Miren este color tan hermoso, un colorcito amarillo muy precioso. Bueno, amigos, eso es lo que quería mostrarles con las lluvias. Quería darles una actualización cómo están mis plantas con las lluvias y con mi malestar. Están bastante crecidas las plantas, pero están bastante dejadas, están bastante enmontadas. Hay algunas que están muy feas, realmente están muy feas algunas. Me daba pena mostrarles, pero pues quise hacerlo para que vean el estado del jardín en este momento, cómo está. Por cuestiones de salud. Amigos, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Miren esa monstera. Está echando hojitas nuevas. Miren esta monstera. Esta hojita, qué bella. Está toda tiernita. Está recién salidita. Ay, yo no había visto esta. Esto tiene que ser mi esposo que lo ha traído. Sí, porque yo no tenía. Y miren, la plantaba ahí. Me ha traído como un esqueje. Es un esqueje que se ha traído. Lo que sí está bonito en este momento son los besitos. Los besitos y los caladios. Es lo único bonito que tengo en mi jardín en este momento. Como para mostrarles así que yo pueda decir que sí están bonitos. Son los caladios. Miren, preciosos. Y los besitos. Miren ese cómo está hermoso.
Bueno, amigos, me despido ahora sí. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos en un próximo video. No olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido.